Pero a ti no te interesa, a ti solo te interesa el cielo, ¿verdad? Se abre la bolsa, llegan los chacales. Ahorra saliva, Joe. Ese hombre por sí solo está limpiando todo el territorio de carroña. También los chacales y las hienas lo hacen. Pero no me son simpáticos. Búscale una caja.
Te estás haciendo rico, Django. Veo que vas en serio. Tenemos problemas con este. ¿Por qué no te encargas de él? Porque no es mi precio. Pero me fío de Manuel. Sé que lo subirá. En su hacienda. En matarme. Yo puedo darte mucho dinero. Mucho dinero. Me has hecho pasar 4 años en la cárcel. Chisco, díselo tú. ¿Qué ganará con matarme? Vamos, díselo tú también. Te daré lo que quieras. Todo lo que tengo. ¿Y cuánto valen 4 años de vida? Mendoza. Dime la cifra. Cualquier cifra. ¿Cómo se llama tu hija? ¿Eh? ¿Dolores? No. No, mi hija, no. No. Por favor, no. No, mi hija, no. Por favor. ¿Por qué? ¿Acaso no soy un yerno de tu agrado? No te mueras. No me casaré con ella. Quédate con la hacienda. Quédate con todo. Pero ella no, por favor, Manuel, te lo ruego. No es más que una niña. Solo la tengo a ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dímelo ahora mismo. ¿Dónde está? ¿Dónde? No, por favor, te lo ruego.
Manuel, detente. Llévatelo, Chisco. No. Y déjale que viva. Para recordar este día. ¿Eres Fidelio, el fotógrafo? Sí, señor. Muy bien, un bonito retrato para poner en el salón que hará enloquecer a las mujeres. Pero en lugar del bastón pondremos esta carabina de caza mayor. Magnífico. Un momento, quizás esté mejor sin sombrero. Eso es, perfecto. Quieto, ¿eh? Quieto. Quieto. Pero yo no he venido a hacerme un retrato. ¿Y entonces qué quiere? He venido a buscar a Django, el cazador de recompensas. ¿Y por qué le busca precisamente aquí? Porque me han dicho que usted es amigo suyo. ¿Su amigo? Depende. Fidelio puede ser amigo de todos, señor. ¿Y de qué se trata? ¡De este tipo! Tiene que ayudarme. Ha raptado a mi hija. Estoy dispuesto a aumentar la recompensa en $500 si Django me devuelve a mi Dolores. Valoras muy poco a tu hija. ¿Eres Django? Sí. Mil. $1,000 más. $1,500. Al menos dígame algo. 1,500 más 3,000 de recompensa hacen $4,500. Eres un cerdo asqueroso, un traidor y un espía. Pero tienes un gran defecto. La avaricia. Digamos $2,000. Ni uno más. Con permiso. Oye, ¿por qué quieres que te mate un hombre en calzoncillos? No es serio. ¡Qué tacaño es el tipo! Apuesto a que por $2,000 quería que le trajeras hasta la dote para la hija. Ay, Fidelio, aquí contigo ya no se puede estar en paz. Está bien, quiero que me perdones. Mira esta rubia. Es un bomboncito, ¿eh? Es la chica de Scarface. Desde ayer tarde se encuentra en el local de Millanú. Su habitación está justo encima del salón. Y si Scarface aún es un hombre, apuesto $1,000 a que esta noche estará en esa habitación. No, David. De su parte, su. Face olético. ¡Estate quieto! ¡Ay, ya está bien! ¡Me haces cosquillas! Django.
quién le digo que este era Scarface. Respétalas hasta el final. Aquí las armas se dejan en el guardarropa. Preferiría que fueras de caza a otro sitio. Donde no haya sheriff y donde los agentes llegan a tiempo solo de sepultar los cadáveres. Oye, amigo. Estamos jugando con el muerto. ¿Por qué no vienes para hacer el cuarto? Lleva bebida a esa mesa. Dicen que te has cargado a Scarface. Como dice la Biblia, polvo eres y en polvo te convertirás. Siéntate. Necesitarás algún testigo para que te den la recompensa. Tal y como ha quedado, lo creerán en tu palabra. Empiezas a ser una pieza interesante. Ayer ofrecían 3.000. ¿Interesante para quién? Siempre hay alguien que con 3.000 dólares puede comprarse un bonito rancho servido. Puede ser. Eres como un rancho que va andando por ahí en espera de que alguien se lo quede. ¿500? Sabes, si no estás helado a los de 3.000 dólares, les ganas a todos. ¿A los de 3.000? Sí, paletos, delincuentes, aficionados, muchachos. Con los de 5.000 ya empiezas a perder. Todavía puedes. Y cuando llegues a los que están por 6, 7, 8.000 dólares. Vamos, continúa. Te juegas la piel al 90%. ¿Y tú? ¿Por cuánto te mueves? Mínimo 10.000. Enseña tus cartas. Full de nueves. No es suficiente. Full de reyes. No, lo siento. Póker de ases. Ya es muy tarde. Señores, les dejo con sus asuntos. Buenas noches. Uno de 3.000 dólares de recompensa ni siquiera es capaz de detener a un tramposo. Amigo.
hacía trampas. Bueno, toma. Esta es tu parte. Cálmate, Emiliano. Sabes que detesto a las mujeres histéricas. He desacreditado tu local. Pero a una mujer como tú no le faltan ingresos. Ni los perros entrarán aquí. ¡Lárgate! ¡Fuera de aquí! Archibaldo, que el agua aquí está sucia. Ya beberás en casa. Fidelio. Archibaldo, habla. No pierdas tiempo, Fidelio. Madre de Dios. ¿Quién te ha puesto así? ¿Scarface? Y pensar que yo le había preparado ya la caja de muerto. Date prisa, Fidelio. O en esa caja de muerto tendrás que meterme a mí. Archibaldo, cambiamos de rumbo. Aquí hay unos chacales. ¡Ya! 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 ¿Visto a alguien por aquí? No. Solo buitres y alguna hiena. Entonces largo. Podría ponerme nervioso. Thank you.
se arreglará. No te preocupes. Por orden de las autoridades territoriales, queda cerrado este local. ¡Adiós! ¡Adiós, Millanú! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! Menudo funeral hay aquí. No hace falta que me digas nada, Millanú. Creo que empiezo a entender. Millanú, un momentito. Tengo a alguien en el carro que necesita urgentemente una cama. Llévale a otro sitio. No doy alojamiento a nadie. ¿No quieres saber quién es? Es Django. Está mal herido y si no se mete pronto en una cama, palmará el pobrecito. Pues que palme entonces. Anda, descansa ahora. Lo peor ya ha pasado. Puede ser que salgas con vida. Otro cobarde. Todos sois iguales. Matáis y matáis, pero sin pensar en que vais a morir. Tenéis tanto miedo como los demás, ¿eh, pistolero? Muchacho, ¿qué haces con mi pie en la mano? Por la cara que pones, se diría que no tienes mucha práctica con las mujeres. ¿Dónde está Fidelio? Ha ido a buscar a Mendoza. Está convencido de que ahora habrás cambiado de idea referente a cierto asunto. He cambiado de idea respecto a muchas cosas. Despacio, pistolero. Yo no soy carne para tus dientes. ¿Por qué crees que he luchado todos estos años, eh? Para acabar en brazos de uno como tú. Estoy harta de vivir rodeada de criminales. Ha pasado lo que ha pasado, pues mejor así. La primera diligencia que pase es la mía. No la dejaré escapar. Me iré a San Francisco. Esa sí que es una ciudad. Podré vestirme bien y los domingos me iré de paseo con uno de esos ridículos sombreritos de moda. ¿Qué esperas para besarme? ¿O tienes agua en las venas?
contigo, Millano. Este es el lugar. Y ahora hablemos de negocios. Quiero $50 o no hacemos nada. Hablar a mí. Yo sabré convencerle. Escucha, Django. El señor Mendoza lo ha pensado. El pobrecito sufre tanto por la suerte de su hija, Dolores. 2.000 por Manuel. Y otros 3.000 si me traes también a mi hija Dolores. Pero bueno, $5.000 más $5.000 de la recompensa hacen 10.000. Es tu precio. Sí, es mi precio. Hasta para un cerdo asqueroso como tú. Villano. Villano. Vete, lárgate o te mataré como un perro. No quiero verte nunca más. Quítate del medio. Cerdo embustero, que no eres otra cosa. Vete con tu Manuel. Y yo tan estúpida que te había creído. Pero tú, lobo eres y lobo serás. Millano, no puedo renunciar a $10.000 precisamente ahora. Y yo no puedo renunciar a ti precisamente ahora. Piénsalo, Millano. Son $10.000. ¿Cuánto puede costar un local en San Francisco? Yo quiero que tengas el mejor local de toda la ciudad. Está bien. Ve a que te maten si así lo deseas. En cuanto a mí, dentro de 6 días pasará la próxima diligencia. Dentro de 6 días. Extraño tiempo, fotógrafo. Sí, amenaza tormenta. ¿También estás tú aquí por la recompensa? Todavía no he visto a nadie capaz de ganarse esa recompensa. ¿Has mirado bien, amigo? Escúchame bien. Si digo quién eres, aquí te machacarán para saber dónde está Manuel. ¿Qué opinas? ¿Y bien qué? Mejor es que me lo digas a mí y salves el pellejo. Yo no sé nada. Está bien.
Manuel está en Tampa, el pueblo abandonado. También está su padre y el resto de la banda. Y ahora soy un hombre muerto. Porque cuando él sepa que te lo he dicho, me arrancará la piel a tiras. Tarde o temprano tenemos que morir todos. Es mejor que los amigos sean quienes nos echen una mano. Bonito, ¿eh? Cuesta $100, pero los vale. Es una buena adquisición. Sí, pero... ¿no tiene algo que sea más caro? Oh, es usted de gustos refinados, ¿eh, jovencito? Espere un momento. Acaban de llegar los últimos modelos de Boston. Voy a desempaquetarlos enseguida. Venga, son $7. ¿Nos haces ya la sopa? Ya casi está. ¿Tú vas? No, no voy. Yo sí veo. Dobles de ases. Maldición, dobles de reinas. ¡Calla, vieja bruja! Buen tiro, ¿eh? Yo no diría eso. Varía unos milímetros hacia la izquierda, Stardust. Afortunadamente. Si no, habrías dejado seca a la vieja. Has fallado otra vez. No me gustan los fantasmas. ¡Quiero saber quién eres! Primero preguntas y luego disparas, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Ves esto? Eran buenas personas a quienes se lo pregunté después. Claro. En cuanto te dieron la espalda. La conozco yo también. La historia de los cuatro seres. Polvo de estrellas. ¡Maldito entrometido! A tu edad... es malo para el corazón enfadarse. Bueno, ¿quién eres? Soy un buen amigo de tu hijo, Manuel. ¿Un amigo de mi hijo? Si lo que dices es cierto, Manuel conoce a gente muy rara. ¿Tu nombre? Django. Así se llama. A propósito,
Se me olvidaba presentaros a mi amigo Fidelio. Perdona, viejo, me ha traicionado la fuerza de la costumbre. ¿La fuerza de la costumbre? No pretendía molestar. Si Manuel no está, mejor será que le espere fuera. Ven, Fidelio. Un momento. Si eres un amigo de Manuel, no puedo permitir que le esperes fuera. No temas. No le dispararé por la espalda. ¿Te creo, hombre? Rosita, trae algo de beber para nuestro amigo. Anda, ven conmigo. Nosotros somos buena gente. Y no nos falta ni el buen humor ni una botella de tequila. ¡Rosita! ¡Date prisa! Hace 20 años, este saco de grasa volvía locos a gobernadores y ricos hacendados. ¡Rosita la muñeca! Debías haberla conocido en aquella época como la conocí yo. ¿Y cómo bailaba, hombre? ¡Venga, adelante! ¡Enséñale a nuestro amigo cómo sabes bailar! ¡Vamos, baila, baila! ¡Anda! ¡Vamos, Rosita! ¡Así me gusta! ¡Baila, muñeca, baila, baila! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Así me gusta, Rosita! ¡Así me gusta! ¡Baila, muñeca! Manda tu padre. Django está en Tampa. Te espera allí. Dice que es tu amigo. Bueno, en cierto sentido. ¿Qué vas a hacer? Ir a saludarle. Pero, Manuel, ese tipo dispara igual que Silva. Espérame. Las armas. Se acabó la fiesta. Tú también, polvo de estrellas.
7 dólares. Sí, ya sé, la fuerza de la costumbre. Estoy aquí porque hay alguien que me los paga por tu cabeza. Pero para mí tú vales cero. ¿Y eso por qué? Porque solo un canalla puede permitir a Chisco y a ese dispararme por la espalda. Yo no quería, Manuel. Ha sido Chisco. Me dijo que te gustaría. No, 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 Manuel. Es la verdad. Que gana ya. No seas pájaro de mal agüero. ¡Ánimo! No, es un asunto privado, amigo. Quietos. Dejadles que se peguen. Matas a la gente. Por dinero, como yo. Lo ves. Tú y yo nos dedicamos al mismo asunto. Dirías, Django, a 5 quintales de oro.
¿Qué debería decir? Manuel. Yo podría hacerte ganar, de un solo golpe, lo que no ganarías ni con 100 recompensas. Sigue sorprendiéndome. ¿Qué quieres? A mí me gusta apostar fuerte. Mañana pasarán en diligencia por Puerto Loli 10 quintales de oro. 10 quintales de oro no viajan solos. ¿Por qué te crees que te ofrezco la mitad de ese oro? Porque no tienes elección, Manuel. Habrá soldados de escolta. Gente de $100 al mes. Y con ninguna gana de dejarse el pellejo. Será un juego de niños, para ti y para mí. Juntos. Ningún muerto. ¿Estás bromeando? De los soldados me ocupo yo. Un muerto. Uno solo. Y tu precio subirá un montón. Y yo volveré a encontrarlo interesante. Bien. De acuerdo, pistolero. Si tú te llevas a los soldados, yo no mato a ninguno. Y después, cada uno por su camino. Por mi parte, yo me voy a México. El mundo es muy grande y hay sitio para todos. Vamos, bonito, no quiero perdérmelo.
Millano. La primera diligencia para San Francisco. Estarías arruinado. Deberías exactamente 7.777 dólares. Serás la mujer más rica de México, Dolores. Aquí, sobre este lecho de oro. Este lecho de oro. Se hace frío. Maldita sea, si tuviera 30 años menos, no te haría falta ninguna manta. Me lleve si tengo la menor idea. Estaba haciendo guardia cuando me dieron un golpe en la cabeza. Lo primero que veo es a ti hablando. Es lo primero que veo después de ese golpe. Viejo idiota. Desátale. Tenemos que encontrar ese oro aunque nos cueste toda la vida andando por este desierto. Vamos a caballo. Sí, a caballo. A caballo. Y yo a caballo de los pantalones, ¿eh? El que encuentre algo que dispare dos tiros rápidos y uno separado. Si no encontramos nada, nos veremos aquí todos antes de que caiga la noche. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! Apuesto $7 a que vuelven con las manos vacías. En cuanto a mí, terminaré con los pies llenos de ampollas.
7. Está bien, paciencia. Fijaos. Estamos apañados. ¿Y ahora qué hacemos? Manuel. Escondamos el oro aquí dentro. Y tratemos de llegar a Tampa. Pero a pie no llegaremos nunca. Si preferís morir aquí, podéis quedaros. Los hombres de pocas palabras tienen pensamientos terribles. Yo lo sé. Y me da miedo. Django matará a Manuel poco a poco. Y a saber el tiempo que nos tocará esperarle. La venganza es un plato que se come frío. Yo, en cambio, prefiero algo caliente en la barriga. No te preocupes, Dolores. No pienses más en ello. Eres joven, muchacha. Volverás con tu padre y lo olvidarás todo. ¡Eh, Dolores!
Pistolero. Escondido el oro. ¡Habla! ¿Te refieres a mí? Parte. Ahora todo ese oro es mío. Entonces, búscalo. No, pistolero. Tú nos dirás dónde está. Y ahora mismo. Si te he quitado el sol por un momento. ¿Está mejor así? Con este sol tendrás un bronceado perfecto cuando te presentes en el infierno. Ve a hacerle una caricia a tu amigo. ¡Vámonos!
¿Qué pasa ahí? ¡A prisa! ¡Venid conmigo! Con la recompensa. Ha dicho que nunca dejarás de sorprenderle. Él, por 10.000, te da ya por muerto. Salido de pronto y yo. Sí, se lo escribí en la lápida para consolarla. Está bien, lo siento. ¿Qué quieres que diga? Y nos matará a todos. Apuesto $7. ¿Alguno acepta la apuesta? Cállate ya, viejo imbécil. Claro, he dicho $7. Tal vez los últimos $7. ¿No quieres arriesgarlos? ¡Quítate de mi vista! ¿Quieres? Sé dónde está Django. Está en la mecedora de fuera, como la otra vez. Le he visto yo. Hasta me ha saludado. Lo siento, pero esta vez tampoco ganarás tu apuesta.
Manuel, Manuel, Manuel.
¡Manuel! 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 ¡Qué lástima, Dolores! Apostado 7 dólares por ti. Habías apostado bien, viejo.